Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a su programa Hay Esperanza para la Familia. Anoche iniciamos esta semana especial con un tema muy particular: ¿quién inventó la familia? Y concluimos que Dios fue, al crear la raza humana, que inventó la familia. Y tomamos decisiones muy importantes, como por ejemplo, formar parte de una familia feliz, donde reine el amor y la armonía. Y por supuesto, concluimos que cada uno de nosotros debe tomar la decisión de iniciar por sí mismo, contribuir para la felicidad del hogar. Dios permita que esta noche también, con el tema que escucharemos, tú y yo podamos comprender que es importante restaurar las relaciones matrimoniales. El libro Esperanzas para Hoy nos responde a una pregunta muy importante: ¿cómo y dónde se originó el matrimonio? Preparémonos para escuchar el mensaje de hoy y te invito para que le recuerdes a tus amigos y familiares que pueden escucharnos a través de las redes sociales en facebook.com/visionglobalradio, y también pueden escucharnos en YouTube, Esperanza TV Chiriquí. Mis amigos, tener un matrimonio sano es uno de los más grandes desafíos de la pareja moderna. Nuestras limitaciones hacen muy difícil lograrlo. Sin embargo, hay esperanza para el matrimonio moderno. El tema de hoy será presentado por el pastor Daniel Chávez. Escuchemos atentamente el mensaje. Es un gusto saludarte, querido amigo, en esta ocasión y compartir contigo la palabra de Dios y que puedas en ella sacar lecciones de importancia para tu vida. Cuando escuchas la palabra plan o tengo un plan para ti, ¿qué es lo que viene a tu mente? Tomé el tiempo y fui donde una muchacha y le pregunté. Su respuesta fue: algo que está programado para mí. Fui con otro joven y le hice la misma pregunta. Y él, analizando un poco, respondió que es un objetivo que uno se traza a mediano o a corto plazo. Si te pregunto a ti, querido amigo, ¿qué es un plan? ¿O qué es el plan? Dios tiene un plan para tu matrimonio. Vamos a ver en la Biblia cuál es ese plan que Dios dio a su pueblo. ¿Dónde lo dio? Por eso te invito a abrir la Biblia en el capítulo 2 de Génesis y leo para ti el versículo 24. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora vemos Dios estableciendo el plan del matrimonio. Y en el Nuevo Testamento hay una referencia bíblica que demuestra que dejará a su padre y a su madre y los dos serán una carne, y lo que Dios unió no lo separe el hombre. Si te pregunto, querido amigo, ¿cuánto es uno más uno? Tu respuesta va a ser lógica y sencilla: dos. Pero en el concepto de Dios es diferente. Un hombre y una mujer llegan a ser una sola carne.
hay una simplificación. Y en esa simplificación está un elemento. Y el elemento es Dios. Ahora, tenemos que analizar que el único plan que Dios tiene es que el hombre y la mujer estén unidos bajo el manto divino. No se equivocó el salmista David en el Salmo 127:1 cuando dice que si Jehová no edifica la casa, en vanos trabajan los edificadores. ¿Estás edificando, querido amigo, tu casa sobre la roca que es Cristo Jesús? ¿Bajo qué conceptos estás edificando? Hoy necesitamos aceptar que tu vida y la de tu familia debe estar bajo esa protección divina. Pero esto va un poco más allá. No solo es la comunicación, la conexión que debes tener con Dios, porque el hombre y la mujer llegan a ser uno. Por lo tanto, querido amigo, querida amiga, el dolor, el deseo y el anhelo de la persona que está a tu lado llegará a ser tu deseo. La meta y objetivo alcanzar será tu objetivo. Porque la palabra dice que ya no son dos, sino son uno solo. ¿Quieres tú estar unido bajo este principio? ¿Quieres tú someter tu vida, querido amigo, bajo este concepto que Dios dio? Su plan original es que la unidad exista. Y la única forma es que usted y yo podamos unir nuestras vidas a Dios, a nuestro cónyuge, y podamos saber cuál es ese plan. Te pregunto en este momento, ¿estás llevando ese plan en tu vida? ¿Has deseado que el plan de Dios se cumpla en tu corazón? Ahora vamos a analizar algunos conceptos de importancia. Pero tal vez estés preocupado porque tu respuesta es que no estás llevando el plan de Dios en tu vida. Tu respuesta es que hoy estás viviendo no un cielo en tu hogar, sino un infierno. Y tal vez sientas que no hay esperanza para tu familia o matrimonio. Vamos a ver estos principios. Y el primer principio es que debes sacar de tu mente que tienes un hogar disfuncional. Olvida ese pensamiento negativo, querido amigo. Su cerebro, su mente, tiene poder de acuerdo a lo que usted alimenta. ¿Qué está alimentando usted? ¿Que tiene un hogar fracasado? ¿Estás alimentando que tienes hijos rebeldes? ¿Estás alimentando que tienes un esposo, una esposa o un padre desagradable? ¿Eres tú una persona positiva o una persona negativa? En cierta ocasión experimentaron. Colocaron un vaso con agua en una mesa y llevaron a un grupo de personas y le preguntaron, ¿ese vaso está lleno o está vacío? Los que tenían una visión negativa dijeron, ese vaso está vacío. Los que tenían una visión positiva dijeron, ese vaso está casi lleno. ¿Tu hogar cómo está? ¿Tiene solución para él? ¿Hay solución?
Querido amigo, hoy necesitas eliminar ese concepto que tienes un hogar malo, que tienes un hogar solo lleno de problemas. La Biblia te aconseja lo siguiente. En el capítulo 9 de Marcos, Dios te dice algo. Permíteme leer Marcos capítulo 9, verso 23. Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Interesante. Al que le cree, todo le es posible. ¿Crees en este momento que hay solución para tu familia? ¿Quieres creer y eliminar el concepto de un mal matrimonio? Querido amigo, tienes problemas en tu hogar. Tienes problemas con tus hijos. Pero la palabra dice que si crees, es posible eliminar estos conceptos. Hoy la palabra registra que si cree. ¿En quién debes creer? Cree en Jesús. Él te dará salida a tu vida. Después de creer en Jesús, ¿qué más debes hacer para obtener ese plan de Dios en tu matrimonio y que sea una realidad? Ahora, querido amigo, debes practicar en tu casa una comunicación eficaz. Cuando escuchas la palabra comunicación, se te viene a la mente a alguien exponiendo un mensaje o dando un discurso. Pero esto va un poco más allá. Hay una persona que envía el mensaje. Hay una persona que recibe el mensaje. Hay un canal donde se emite este mensaje. Y por supuesto, el mensaje que se va a dar. ¿Cómo es tu comunicación en tu casa? ¿Sabes, querido amigo? Cuando la comunicación se pierde dentro del hogar, Satanás entra. ¿Cómo es posible? Te invito a que leas tu Biblia. Allí en el Génesis, donde vimos que el plan de Dios para tu hogar, allí mismo muestra que cuando olvidamos la comunicación, sucede algo. ¿Qué es lo que sucede? Vemos a un esposo llamado Adán. Y vemos a su esposa llamada Eva. En algún momento se perdió la comunicación, que Adán no sabía dónde estaba su esposa Eva. Y Eva decidió ir a un lugar y no decidió decirle a su esposo dónde iba. La comunicación se había perdido. Y Satanás llegó. Y en ese momento, Adán solo, Eva sola, ya sabemos todo lo que desencadenó ese escenario. Satanás se va a apoderar de tu familia cuando pierdas la verdadera comunicación que debes tener. Es difícil. Tu esposa nació en un lugar diferente al tuyo. Tus padres te criaron de forma diferente. ¿Cómo podemos unir estas dos personas que puedan comunicarse de la forma correcta? Es por eso que la Biblia registra en Santiago. Y te invito a leerlo. Santiago 1. La palabra de Dios nos muestra en el verso 19, lo siguiente. Por esto, mis amados,
todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Consejo maravilloso para tu familia. ¿Decides hablar o decides escuchar? ¿Decides molestarte o decides ser feliz? La comunicación va cuando permitas que tu pareja, que tu hijo pueda establecer un diálogo abierto y ambos puedan tomar decisiones. Santiago dice que es mejor escuchar. Después habla. Y al final, si te vas a molestar, evítalo. Pero hoy en día, cuando llego a la casa y la esposa no me ha hecho la comida, no la escucho, sino me molesto. O si mi esposo me dijo llegar a una hora y no ha llegado, no escucho sus razones, sino me molesto. Utilizamos el concepto bíblico de una forma equivocada. El Señor pide escuchar y después hablar. ¿Estás teniendo una comunicación directa en tu matrimonio? Hoy en día, con redes sociales, con tecnología, ¿cómo te comunicas en tu hogar? ¿Pasas tiempo de calidad con ellos? ¿Pasa tiempo usted, querido amigo, escuchando a sus hijos, las necesidades que ellos tienen? Querida esposa, ¿pasa tiempo usted a escuchar las necesidades y los problemas que tiene tu esposo? Querido esposo, ¿dedicas tiempo a escuchar a tu hijo o a tu hija o a tu esposa? La comunicación es la base. Es la base para que este plan perfecto de Dios se realice. Usted debe tener una comunicación correcta. Vamos a ver el siguiente punto, que es importante. Perdonar. ¿Perdonas a tu esposa? ¿Perdonas a tu hijo? Y recuerdo algunos conceptos, como el que dice: yo perdono, pero no olvido. No olvido que llegué a la casa y mi esposa no tenía la ropa limpia. No olvido que mi hijo me hizo una grosería. No olvido tantas cosas que van dañando mi matrimonio. Pero hay otros conceptos. Porque Jesús le dijo a uno de sus discípulos: ¿cuántas veces debo perdonar? Y él dijo: 70 veces 7. Y ahí vemos a un esposo o una esposa o a un hijo que saca su libretita y apuntando: mi padre me falló, mi esposa me falló. Y van contando las veces para llegar a esa cantidad. Si tú no perdonas, el odio dañará tu relación. El odio golpeará tu familia. El rencor dañará a tus hijos y te dañará a ti. ¿Quieres tú perdonar a tu familia? ¿O se te es difícil perdonar? ¿Cómo tú puedes perdonar? Cuando vas a la Biblia, Jesús te da una lección. Te invito a que puedas leer conmigo Romanos capítulo 5,
el verso 8. Pero Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecador, Cristo murió por nosotros. Tú y yo no merecíamos el perdón. Porque al inicio dice que la paga del pecado trajo muerte. Por lo tanto, tú y yo debíamos morir. Pero Jesús nos amó, que aún siendo pecador, dio su vida por ti. ¿Qué es lo que no puedas perdonar en esta ocasión? ¿Qué es tan grande que te limita a estar separado de ese amor en tu hogar? Necesitas, querido amigo, experimentar el perdón. Necesitas ser perdonado. Necesitas que te perdone. Después de experimentar el perdón, sucede algo. El salmista David dio un consejo maravilloso. Después que usted experimenta el perdón, debe haber alegría, emoción, felicidad. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? David, pero su hijo, el sabio Salomón, lo reafirma, y vamos a Proverbios capítulo 17. El verso 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos. Añado un poco más. Un espíritu triste seca tu matrimonio. Un corazón lleno de dolor por no ser perdonado, por no perdonar, dañará y secará tu vida. La Biblia dice que es de buena salud, que es medicina estar alegre, y lo único que te llevará a tener esa verdadera alegría es sentir el perdón dentro de tu hogar. Toma un tiempo, querido amigo, y en este espacio necesitas perdonar. Allí donde estás, toma ese tiempo especial para perdonar. Jesús te perdonó primero. Hemos visto algunos conceptos, algunos principios importantes, necesarios, pero no podemos olvidar uno de los principios más importantes que la oración. ¿Cuánto tiempo estás orando por tu familia? ¿Cuánto tiempo estás orando, querido amigo? ¿Estás en un matrimonio difícil? ¿Tus días debe ser día, parecen noche? ¿No tienes alegría si no tienes dolor? Qué difícil. Pero la Biblia tiene respuesta para ti. El salmista David, en el Salmo 5, el verso 3, dice: de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré y delante de ti esperaré. Te levantas cada mañana a poner a tu familia delante de Dios. Te levantas a poner tu vida delante de la presencia de Él. La oración es fundamental para poder cumplir el plan de Dios en tu matrimonio.
Querido amigo, has llegado al momento decisivo en tu corazón. ¿Quieres dedicar un tiempo especial a orar para que este plan pueda funcionar en tu matrimonio? ¿Necesitas orar para pedir fuerza? ¿Estás tomando la decisión de irte de casa? Hoy es el momento que decidas orar. Y el Señor está dispuesto a escucharte. La palabra de Dios dice: clama a mí, yo te responderé. ¿Quieres clamar a Él? Hoy es el momento. Hoy es el día que Dios te dio para clamar. En esta ocasión hemos visto cuando Dios estableció el plan del matrimonio. Vimos cuál era su plan. Después analizamos algunos conceptos de importancia para tu vida. Saca de tu corazón que tu hogar no tiene éxito. Comunícate con tu esposo o con tu esposa de la mejor manera. Perdona y sé feliz. Pero sobre todas las cosas, ora al Señor. ¿Quieres que el plan de Dios se manifieste en tu vida? ¿Necesitas cambios? ¿Necesitas que la presencia de Dios llegue a tu corazón? Amigo, hoy el Señor quiere cumplir ese plan en tu vida. ¿Quieres permitirle a Jesús que entre en tu corazón? Si estás permitiendo que Jesús entre en tu vida, ¿quieres permitir que Jesús entre en tu familia? Tal vez en este momento estoy hablándole a alguien que está llorando, que está confundido, que no sabe qué hacer. A través de la palabra quiero decirte, querido amigo, que hay esperanza para tu familia. El plan de Dios para tu matrimonio está a tu alcance. Solo necesitas decir: acepto. ¿Quieres aceptar a Jesús como tu Salvador personal? Entonces, pon tu mano en tu corazón y dile: Jesús, yo quiero entregar mi familia. Yo quiero entregar mi vida. Yo quiero cumplir ese plan de Dios en mi matrimonio. Si ese es tu deseo, yo te invito a que hoy consagres a Dios toda tu familia. Es por eso que yo creo que hay poder en la oración. Oro en este momento para que haya poder en esta oración que transforma tu corazón. Que Satanás no tenga poder en tu vida. Que la presencia de Jehová acampe alrededor tuyo. Porque el plan de Dios es que tú, tu esposa, tu familia puedan estar unidas bajo esa presencia. ¿Quieres permanecer? El Señor te invita en este momento. Dios te bendiga. Seguramente, querido amigo, has reflexionado con mucha seriedad en el tema de hoy, especialmente si tú formas parte ya de un matrimonio. Se ha establecido que el matrimonio también tuvo origen en Dios. Fue precisamente en el jardín del Edén donde Dios celebró la primera boda. Y al ser de origen divino, Dios tiene un plan especial para la pareja, entre un hombre y una mujer. Por supuesto, conocemos el relato bíblico, que también el enemigo de Dios trató de interferir para destruir la relación de la primera pareja. Y lo logró. Por ende, trajo también problemas para los futuros matrimonios,
para las futuras parejas. Y tú y yo estamos allí. Por eso en esta hora yo te invito para que puedas pedirle a Dios que pueda restaurar tu matrimonio si está pasando por momentos difíciles. Y si tu matrimonio es un matrimonio feliz, pídele a Dios que te ayude a mantener ese matrimonio feliz, pero comprendiendo que por nosotros mismos no podemos cumplir esa promesa. Te invito para que puedas pedirle a Dios que te fortalezca, que te llene de amor, que te llene de paciencia, de felicidad, para que tu matrimonio pueda ser verdaderamente feliz. ¿Estás dispuesto a clamar a Dios por ayuda? Te invito entonces para que lo hagamos. Cierra tus ojos. Vamos a orar a Dios para que sea Él quien pueda fortalecer tu relación matrimonial, que pueda darte la seguridad que Él dirige ese hogar. Y si aún no eres casado, que le pidas a Dios también la seguridad de hacer las cosas como es su plan y que ponga a tu lado a un hombre o a una mujer que te ayudará a ser feliz. Oremos. Querido Padre Celestial, en esta hora te agradecemos porque en tus planes para la raza humana estableciste también la relación matrimonial. Ayúdanos, oh Dios, a formar parte de ese plan para que el hombre y la mujer que se unen en matrimonio sean felices. Mis amigos y yo estamos tomando una decisión en esta hora de pedirle a Dios que sea el centro de nuestra relación matrimonial, que fortalezca nuestro matrimonio de tal manera que seamos felices. Y si algún amigo todavía no ha dado este paso tan importante, que lo pueda hacer conforme al plan de Dios, porque todos merecemos ser felices. Bendícenos cada día, fortalece nuestra relación matrimonial, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Mis queridos amigos, les esperamos mañana a esta misma hora y por este mismo medio. Comparte esta información, invita a tus amigos, a tus familiares y recuerda que hay esperanza para la familia de hoy.